¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de su resumen semanal de Red 113, un trabajo conjunto con Canal 6 de Media Group, que es para todos y cada uno de ustedes. Les recordamos la mecánica durante los primeros 30 minutos, la primera parte de este programa. Usted se va a enterar de todo lo acontecido en Michoacán en materia de seguridad. Posteriormente vendrán nuestros compañeros Javier Magaña, Lucita Cervantes, Conrado Álvarez, con temas de interés general, desde una buena alimentación con los consejos de nuestra nutrióloga, así también como diversos temas que le pueden ser de su interés. Uno de ellos, pues todos consumimos, la mayoría de la gente, carne de puerco, pero ¿cómo saber que esta carne sea de calidad, que los puercos han sido criados y desarrollados de manera saludable, sin que les inyecte nada para engordar? Usted lo va a poder apreciar en unos momentos más. Además de ver cómo vamos en materia de seguridad, capacitación policial, otro tema que traen nuestros compañeros, y también algo que resaltó esta semana, la lucha contra la corrupción en Michoacán. Pero por nuestra parte, pues hablaremos de los temas álgidos, los temas de seguridad o inseguridad. Vamos a comenzar en orden con el pasado fin de semana, ya que en Morelia se registraron, lamentablemente, de nueva cuenta, dos homicidios violentos, uno de ellos el dueño de un salón de fiestas, Renacimiento, fue acribillado a balazos. También la colonia Primo Tapia, un ciudadano fue asesinado, y pues durante el fin de semana aumentaron los decesos debido a un trágico accidente ocurrido en la autopista Siglo XXI. Vamos a revisar los detalles. El dueño del salón de eventos Renacimiento, localizado en la ciudad de Morelia, fue asesinado a balazos en dicho lugar por sujetos desconocidos que de inmediato escaparon a bordo de un vehículo de color negro. Lo anterior ocurrió el sábado anterior en un inmueble ubicado en la calle Manantial de Agua Fría, frente a la calle Manantial de Aguas Termales. El ahora extinto respondía al nombre de Artemio, de 40 años de edad, quien quedó dentro de dicha edificación a pocos metros de la puerta principal. De acuerdo con las autoridades, el ofendido conducía un auto blanco en el cual llegó hasta el inmueble, pero en un momento determinado los empistolados se le acercaron y le dispararon. Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Primo Tapia Poniente, ubicado en la ciudad de Morelia, la cual es uno de los asentamientos considerados por las autoridades policíacas como de los más riesgosos en temas de delincuencia. El crimen fue sobre la calle Luis Espinosa, esquina con la calle 23 de Mayo. A decir de unos vecinos, dos empistolados fueron quienes dispararon repetidas ocasiones en contra de la víctima, los cuales se trasladaban en un coche March de color gris, mismo que utilizaron para escapar. El fallecido fue identificado como Juan Bernardo M., de 33 años de edad. Él sufrió al menos 7 impactos de bala en su humanidad. De igual manera, el sábado anterior, las autoridades tanto de Michoacán como del estado de Guerrero confirmaron que a raíz de la volcadura una pipa que trasladaba amoníaco, el número de víctimas aumentó a 7, mientras que los heridos son más de 40. Este caso ocurrió sobre la autopista Siglo XXI del municipio de La Unión, Guerrero, a la altura del kilómetro 265. En el lugar fallecieron varios de los pasajeros de un autobús que se detuvo para tratar de auxiliar al chofer de la pipa siniestrada, mismo que aparentemente se dio a la fuga. La nube tóxica generada por el amoníaco obligó a que fueran evacuadas varias comunidades, entre ellas Infiernillo. En el lugar fallecieron 4 personas, 3 más lo hicieron posteriormente en hospitales de la región. La pipa siniestrada es una propiedad de la empresa CIMSA, dedicada al transporte de diversos materiales con sede en Torreón, Coahuila. En Los Reyes, un pepenador que está en calidad de desconocido falleció al ser atropellado por un camión recolector de basura cuando caminaba sobre la vialidad, aparentemente en estado inconveniente. El fallecido, de aproximadamente 65 años de edad, de apariencia indigente, caminaba sobre la avenida Emiliano Zapata recolectando botes de aluminio, cargando a su hombro un costal. En un momento determinado cayó debajo de la unidad de servicios públicos municipales, pereciendo en el acto. Mientras que en Uruapan, una humilde vivienda de la colonia La Magdalena ardió en llamas. Los bomberos acudieron para atender la emergencia. Lamentablemente se confirmó en el sitio. Una persona quedó atrapada por el fuego y falleció. El inmueble, construido mayormente de madera y láminas de cartón, se ubica en la calle José Ortiz de Domínguez, donde vecinos de la zona, al percatarse la quemazón, reportaron el número de emergencias.
Continuamos con este recorrido en el día lunes. Lamentablemente Morelia sigue siendo foco rojo en homicidios. Ya sumamos 20 durante este mes de diciembre. Pues ahora ocurrió en Misión del Valle, un ciudadano fue asesinado a balazos en una vivienda. Abajo, pero en Tarímbaro, por la carretera Morelia-Sinapecuaro, fallado un hombre ejecutado, él tenía un narcomensaje. De igual manera, en Uruapa, un aparatoso accidente cobró la vida de un hombre. A balazos fue acribillado un hombre cuando estaba al interior de su domicilio ubicado en la calle Convento de Tlaxcala, en el fraccionamiento Misión del Valle, perteneciente a la ciudad de Morelia. Contactos allegados a las autoridades comentaron que los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado lunes. Se dijo que las detonaciones fueron escuchadas por vecinos, quienes pidieron ayuda al 911. Rápidamente acudieron elementos de seguridad pública, los cuales localizaron al agraviado sin vida, al cual se le apreciaban varias heridas ocasionadas por proyectiles. El difunto fue identificado como José. Hasta el momento, el móvil del crimen es ignorado. En tanto, en Tarímbaro, un hombre asesinado y con arcoretrero fue encontrado tirado a un costado de la carretera Morelia-Álvaro Obregón, a la altura de la población de Cuitzillo el Grande. A la víctima le fue dejado un narcomensaje cuyo contenido no fue revelado ya que es materia de investigación. Hasta el momento, la identidad del ahora occiso es desconocida. Él tenía entre 25 y 30 años de edad. Era de piel morena, además estaba envuelto en una cobija color azul con gris. Se supo que unas personas localizaron el cadáver y lo reportaron a las autoridades. El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos y agentes se encargaron de la recolección de indicios y de testimonio respectiva. Un motociclista falleció en un hospital local debido a las heridas de gravedad que sufrió al estrellarse contra un camión tipo volteo en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, donde el conductor de la pesada unidad siguió con su camino. Sobre el caso, trascendió que todo fue a la altura de la gasolinera ubicada en Jicalán, a donde llegaron paramédicos locales, quienes atendieron el llamado de auxilio de unos automovilistas. Una vez en el lugar, trasladaron gravemente lesionado a José de Jesús V, de 25 años de edad, hasta un hospital donde minutos después falleció víctima de las graves heridas que presentaba. Por otro lado, en Jacona, con impactos de bala, así fallado el cuerpo sin vida y semienterrado de un hombre desconocido, en un terreno de la comunidad de San José el Platanal, con lo que suman 4 personas localizadas en similares condiciones en menos de 15 días. Se supo que en esta ocasión el entierro clandestino se registró en las inmediaciones del predio conocido como Lago Enumera, donde apenas el pasado 26 de noviembre fueron hallados otros 3 cadáveres. La víctima hasta el momento está en calidad de desconocida, presentaba un avanzado estado de putrefacción, únicamente vestía una bermuda a rayas. Como seña particular, tiene los 2 dientes frontales con coronillas. Mientras que en el municipio de Peribán, un trágico accidente, un choque entre 2 camionetas, dejó como saldo 3 muertos, entre ellos un niño y 2 lesionados. Se supo que sobre la carretera Peribán Los Reyes circulaba una camioneta Chevrolet tipo S10 de color azul, la cual era conducida por Rodrigo G. de 27 años de edad. En una curva aparentemente invadió carril contrario, donde impactó contra una Jeep Grand Cherokee de color negro, unidad que fue abandonada por su conductor. Debido a la magnitud del choque, la Chevrolet quedó totalmente deshecha. En su interior fallecieron, además del chofer, Víctor Manuel C. de 13 años de edad y Fernando C. Los 2 lesionados fueron canalizados de emergencia hasta un hospital. Estimados amigos, de esta manera vamos a hacer una pequeña pausa. No se despegue, ya volvemos con más información. Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece, un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia, con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de deleitar tu paladar. Ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta, a un costado de la desviación a la Tenencia Morelos, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. No te olvides que Mar y Tierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Ahora nos vamos hasta el día martes. Sigue la misma temática, desafortunadamente, en Morelia. Ahora ya a las orillas, a las afueras, sobre la carretera que va de Chiquimitío hacia la tenencia de Cuitzeo. De esta manera ahí fue encontrado debajo del puente de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo el cuerpo de un hombre, el cual estaba envuelto en una lona y además presentaba múltiples huellas de violencia. También en otro hecho,
pero en Uruapan el chofer de un vehículo fue baleado. Milagrosamente él resultó herido nada más, no falleció. Posteriormente fue canalizado a un hospital, mientras que en Tangancícuaro un motociclista falleció luego de impactar su camioneta en contra de un árbol. Un macabro hallazgo realizaron unas personas en la carretera Chiquimitío-Cotsurio, pues en el citado lugar yacía un hombre asesinado a balazos, quien además estaba envuelto en una lona de color verde, así que lo reportaron a las autoridades policiales. Lo anterior sucedió durante la mañana del martes pasado, justo debajo del puente de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo. Oficiales de la policía de Morelia acudieron hasta el mencionado camino y al ver el cadáver, delimitaron el perímetro, luego solicitaron la presencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado. La víctima no fue identificada, solo se supo tenía entre 32 y 37 años de edad, era delgada, de piel morena, vestía una sudadera negra con capucha. Los integrantes de la unidad de servicios periciales y escena del crimen llegaron a la ubicación e iniciaron las averiguaciones. Por otro lado, en Uruapan, el conductor de una camioneta fue agredido a tiros y sobrevivió ileso. El acontecimiento fue en la colonia Granjas de Bellavista, localizada en aquella demarcación. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, pero al final no hubo detenidos. El hecho fue en la calle Atletismo, muy cerca de la calzada Benito Juárez. El ofendido manejaba una camioneta de la marca Nissan Frontier. Algunos testigos de lo ocurrido dijeron a la policía que los atacantes se desplazaban en otro vehículo del cual no se proporcionaron mayores características. Asimismo, varios proyectiles de bala detonados por los pistoleros dieron en las fachadas de algunos domicilios sin que por fortuna hubiera personas lastimadas. En Tangancícuaro, un motociclista falleció tras impactarse contra un árbol ubicado a la orilla de la carretera Tangancícuaro-Patamban, a la altura del sitio conocido como Cuisillos. Las autoridades policiales mencionaron que unos lugareños se dieron cuenta del percance y pidieron ayuda. Consecutivamente, los paramédicos llegaron hasta el área de los hechos, pero el afectado ya estaba muerto. Se dijo que el difunto respondía al nombre de Simón, de 22 años de edad. La moto del muchacho es una Bajaj tipo Pulsar de color blanco, unidad que terminó totalmente dañada. En Zamora, un hombre que permanece en calidad desconocido fue encontrado sin vida con un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza, tirado sobre una terracería del municipio antes mencionado. Al lugar acudieron las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia para emprender las correspondientes averiguaciones. Una denuncia ciudadana fue la que alertó al personal de seguridad pública sobre el hallazgo de una persona ejecutada en el camino que comunica hacia el canal de riego cerca de la colonia Primero de Mayo. Por lo anterior, al área se movilizaron elementos de la policía municipal, mismos que efectivamente hallaron al fallecido, persona que vestía pantalón de mezclilla azul, una camisa manga larga, una playera color guinda y tenis de color blanco. También en Zamora, cuando se encontraba a las afueras de su domicilio, un trabajador de la construcción fue lesionado a balazos por un desconocido que, tras cometer la agresión, se dio a la fuga con rumbo desconocido. El agraviado fue hospitalizado con un impacto de bala en su humanidad. El lesionado fue identificado como Luis Fernando C., de 35 años de edad, vecino de la calle Guadalupe Victoria, perteneciente a la colonia El Porvenir. Posteriormente, unos paramédicos se encargaron de trasladarlo a un hospital local donde permanece internado. Seguimos ahora para el día miércoles. Uruapan vuelve a figurar en hechos de violencia. En esta ocasión, un taxista fue asesinado a balazos. Él se encontraba en la vía pública, desconocido, le dispararon. Posteriormente acudieron paramédicos, los cuales confirmaron el deceso. De esta manera, el caso quedó en manos de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan, cuyos agentes ya trabajan en el esclarecimiento de este caso. Un taxista de la línea Misión perdió la vida al ser agredido a balazos por unos pistoleros. Además, una mujer que lo acompañaba resultó malherida. El trabajador del volante llevaba su vehículo alquiler. Todo fue en la colonia San Francisco, Uruapan. Se pudo saber que el hecho fue en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Para ser precisos, en la calle Carlos Salinas de Gortari. El taxi del fallecido es el que tiene por número económico 2. Según las primeras investigaciones, los agresores se desplazaban en otro automotor, desde el cual dispararon en contra de los agraviados. En el lugar se confirmó el deceso del ruletero, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó gravemente lesionada. También en Uruapan, una agresión a balazos ocurrida en la colonia Primero de Mayo dejó como saldo un joven muerto y una mujer lesionada. Sobre el caso, trascendió que los agraviados estaban en un área verde del sitio en referencia, cuando de pronto por el lugar pasó un vehículo en el que iban unos empistolados, quienes al tener en la mira a los ofendidos les dispararon repetidas ocasiones para luego darse a la fuga con rumbo incierto. La gente llamó de inmediato al número de emergencias, acudiendo paramédicos de primera respuesta y del CRUM, los cuales al revisar al muchacho confirmaron carecía de signos vitales,
estabilizaron a la dama y la llevaron a un nosocomio local donde permanece hospitalizada. En el mismo municipio de Uruapan, como forma de escarmiento para ser exhibidos públicamente y que la sociedad los ubique en fechas recientes, han sido detenidas varias personas presuntamente delinquiendo, quienes tras ser golpeadas son atadas o crucificadas en lugares públicos. Ante la inseguridad que se vive en este municipio y la incapacidad de contener la ola de robos tanto de la policía municipal como la incipiente Guardia Nacional, la población empieza a tomar justicia por sus propias acciones. Han sido al menos dos personas que al parecer fueron sorprendidas robando, quienes fueron crucificadas en lugares públicos luego de que recibieron una golpiza y pintarrajeados aduciendo a que son rateros. Recientemente, en nueva cuenta, aparecieron otras dos personas más, una de ellas atada con cables a un arbotante metálico en el camellón central del Paseo Revolución frente al Parque La Pinera. Estaba totalmente desnudo y con un letrero. Otro más apareció en la colonia Celeste Betel. Estaba atado a un poste de madera de Telmex. En ambos casos, las personas fueron golpeadas, luego de que aparentemente fueron sorprendidas delinquiendo. Posteriormente fueron auxiliadas por Protección Civil. En Paracho, un conocido habitante de aquella demarcación apodado El Ojo de Canica fue encontrado muerto con signos de violencia en un camino de tracería que conecta con la colonia El Arenal. A la víctima le dejaron un narcomensaje, según confirmaron las autoridades. Al respecto, se supo que el acontecimiento fue unos metros de la calle Jesús Romero, donde unos vecinos de la zona fueron los que hallaron el cadáver y enseguida solicitaron la presencia del personal de seguridad pública, los cuales acudieron y al confirmar el homicidio acordonaron el perímetro. Posteriormente, el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía Regional de Justicia, se encargó de la recolección de pistas y de testimonios. Estimados amigos, es momento de irnos a una pausa, es la identificación. No tarda nada, ya volvemos. Urgencias Médicas ViveLab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Señor presidente, nuestro agradecimiento pues quedó perfectamente bien terminada y muy agradecido a toda la colonia aquí del Piazo Las y el área del partido y todo el acceso de esta área por acá. Son cerca de 2 kilómetros en dos sentidos que fueron rehabilitadas con riego de sello en una parte y otra parte en reencarpetamiento. Y efectivamente aquí los beneficiarios son 20.000 los que aquí viven, los que aquí son vecinos de esta calle, pero hay un tránsito, una movilidad mucho muy importante, pero también hay mucha gente que se mueve en bicicleta aquí a la universidad, viene mucha gente en bicicleta que camina también las calles y para todos ellos está pensada esta visión de calles. Aparte del área de rodamiento y el balizamiento, también mejoramos mucho la iluminación. Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la recta final de este resumen informativo los últimos dos días. Comenzaremos por el jueves, ya que de igual manera, viendo la temática anterior, pues continuaron los hechos violentos en Michoacán en diversas regiones. Cada uno de ellos pues desató operativos por parte de la Policía Estatal, Municipal, incluso la Guardia Nacional, en busca de los responsables, pero al final pues los encargados de las carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta cuyos neumáticos traseros consecutivamente lo arrollaron. El hecho se registró durante la mañana del jueves pasado sobre la avenida Madero Poniente. De acuerdo con las autoridades, el ahora occiso viajaba con su esposa e hijo, quienes por fortuna están fuera de peligro. Únicamente la mujer padeció leves contusiones. La desgracia tuvo lugar a la altura del Hotel El Dorado, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos. El finado fue identificado como Manuel Alberto, de 22 años de edad, originario de Pátzcuaro, quien pilotaba una moto Vento de color negro con naranja. Se supo que la camioneta implicada es una de la marca Ram, tipo doble rodado de color verde con blanco,
con matrícula del estado de Jalisco, cuyo conductor fue detenido por las autoridades. También en Morelia, autoridades estatales y federales se coordinaron para catear un domicilio de la colonia Jardines de Torremolinos. Esto como parte de una investigación de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de homicidio doloso contra la mujer y feminicidio. De acuerdo con la información obtenida al respecto, fue durante la tarde del pasado jueves, cuando un convoy integrado por agentes de la Fiscalía General del Estado, soldados del 12 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional, se constituyeron en la calle Pedro Sainz de Baranda, donde el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen ingresó a un inmueble. Se supo que lo anterior fue con relación a una orden de cateo obsequiada por un juez de control sobre un caso de homicidio cuyos detalles no fueron revelados. Otro caso que llamó la atención fue la detención en Tangancícuaro de Hugo Alberto V., quien es buscado por el Buró Federal de Investigaciones FBI, al tener una orden de arresto acusado de 4 cargos de homicidio. De acuerdo con la ficha de arresto emitida por el condado de Kansas, el 6 de octubre de este año a la 1:24 a.m., los oficiales del departamento de policía recibieron un informe de un tiroteo en un bar. Al llegar, los agentes localizaron a 9 víctimas de disparos, 4 de las cuales fallecieron. Posteriormente, el ahora detenido trató de esconderse con su familia en Tangancícuaro, sitio en el que fue requerido por las autoridades michoacanas y ahora extraditado para que responda ante los Estados Unidos. Otro motociclista fallecido, pero ahora sobre la carretera Morelia-Sinapecua, en el municipio de Álvaro Obregón, fue el saldo de un choque contra una camioneta. En esta ocasión, el fallecido fue identificado como Humberto, de 30 años de edad, quien tripulaba una motocicleta misma que fue impactada por una camioneta Chevrolet Express de color blanco. Al final, la moto quedó incrustada en la parte delantera del automotor y su conductor fue requerido por el personal de la policía Michoacán. En Lázaro Cárdenas, una mujer quedó gravemente lesionada al ser baleada en la colonia Vista Industrial. Al respecto, se supo que la agresión ocurrió en el andador Enrique Ojari, cerca de la primaria Francisco J. Mújica. Hasta el lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes canalizaron al ofendido a un hospital ya que presentaba un impacto de bala en el pecho y otro más en el rostro. Queridos amigos, prácticamente concluimos ya con este resumen. Vamos a revisar los hechos más importantes ocurridos el día de ayer, viernes, en territorio michoacano. En la colonia La Aldea, un hombre resultó severamente lesionado tras ser agredido a balazos al exterior de su domicilio. Minutos después falleció cuando era trasladado a una clínica privada. Hasta el momento, el móvil del homicidio es desconocido. El atentado se registró sobre la calle privada de Benito Juárez. El difunto fue identificado como Jorge Luis, de 26 años de edad. Él estaba fuera de su hogar. Repentinamente alguien le disparó. Y de esta manera, el afectado entró malherido a su casa. Entonces, su esposa lo vio y de inmediato pidió ayuda a un vecino para llevar a su marido al hospital. Sin embargo, antes de llegar a la clínica San Miguel, perdió la existencia. Otro hecho violento se registró, pero en Lázaro Cárdenas, donde unos pistoleros irrumpieron en un palenque que celebraba en el Salón Tricala, ubicado en la tenencia de La Mira. En el sitio, ultimaron a balazos a un hombre para enseguida escapar. Las detonaciones de arma de fuego hicieron que los presentes corrieran por doquier, intentando resguardarse de los disparos. Unos testigos de los hechos narraron a la policía que cuando todo pasó había una pelea de gallos. Entonces la gente de pronto escuchó los disparos y se dispersó para esconderse. Ante lo ocurrido arribaron paramédicos locales, quienes revisaron al agraviado y confirmaron que carecía de signos vitales. Su identidad no fue revelada. Por otro lado, en Uruapan, un hombre fue muerto a tiros en un negocio de fotocopiado localizado en la calzada Benito Juárez. Al respecto, se pudo saber que los homicidas eran al menos 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta. En ese tenor trascendió que el acontecimiento se registró en el comercio en referencia, ubicado muy cerca de la avenida Don Vasco. Al lugar ingresaron los gatilleros y le dispararon en repetidas ocasiones al agraviado, quien cayó sin vida al suelo, mientras que los agresores huyeron en una moto. La gente llamó a unos paramédicos, los cuales llegaron en pocos minutos y confirmaron el deceso del ciudadano. Una pareja fue encontrada muerta en un domicilio de la colonia Nuevo Amanecer, en la población de Puruándiro. Al lugar se trasladó el personal a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones respectivas. El acontecimiento fue una residencia de la calle Moctezuma, perímetro que fue acordonado por elementos de seguridad pública, mismos que impidieron el acceso de los curiosos para evitar la contaminación de indicios. En este tenor se dio a conocer que la dama fue hallada tirada cerca de la entrada del inmueble y de la zona de la sala, mientras que el varón yacía en la parte de la cocina. Asimismo, los difuntos, se dijo, tienen entre 30 y 35 años de edad.
En Zamora, con una lesión de bala en el brazo izquierdo, fue hospitalizado un jardinero, luego de que un solitario pistolero le disparara cuando el afectado se encontraba a las afueras de su vivienda. La agresión ocurrió sobre el andador Alfonso García Robles, donde se dividen la Rinconada 7 y 8 en el Infonavit Progreso Nacional. Hasta el lugar se movilizaron elementos de seguridad pública para atender la situación. En el sitio quedó lesionado Francisco R., alias El Pancho Renco, de 48 años. Él fue auxiliado por paramédicos de rescate y canalizado hasta un hospital local. De esta manera hemos llegado al final de la primera parte del programa, el resumen informativo en cuanto a seguridad se refiere. Pero no se despegue, tal como se lo referíamos en un inicio, ya están listos Javier Magaña, Luchita Cervantes, con temas de su interés, ya prácticamente también en la recta final de este año. Sabemos que se vienen tiempos, pues ya estamos en el Guadalupe Reyes, de comer, comer y comer. Así sea, pero todo con medida para en enero no tener ningún cargo de conciencia. Y si no me cree a mí, unos minutitos más, nuestra nutrióloga se lo va a detallar. Ya volvemos. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a la segunda parte del resumen semanal de Red 113. Su servidora Luzma Cervantes, mi compañero Javier Magaña. Javi, ya estamos en diciembre y ya empezamos a comer un poquito de más y ya empieza el remordimiento, ¿no? Así es, digo, para prevenir los remordimientos que pudieran venir en la cuesta de enero, pues tenemos aquí unas pequeñas recomendaciones de nuestra compañera Rosalba Medina, nutrióloga experta, para que lo tomen en cuenta y no sufran tanto el final del Maratón Guadalupe Reyes. Adelante. Quiero platicarles sobre un tema súper importante y es el estreñimiento, o lo que algunas personas también dicen y conocen como estar constipado. Bueno, pues déjenme les cuento un poquito de esto, por qué sucede. La causa principal de esto es por inflamación del colon o por alguna situación que no esté permitiendo la salida de las heces fecales por nuestro recto. Pues bien, hay algunos alimentos que nos pueden ayudar para disminuir estas situaciones. Antes, déjame te cuento que el 30% de la población mexicana sufre de estreñimiento. De este 30% se dice que alrededor de 2 de cada 10 hombres tiene estreñimiento, y espérense tantito, mujeres, 3 de cada 10 mujeres sufrimos de estreñimiento. Así es que tenemos que tenerlo mucho en consideración y saber cuáles alimentos tenemos que evitar. Y el punto número 1 son las carnes rojas. ¿Por qué? Bueno, las carnes rojas tienen más cantidad de grasa que las carnes blancas, y cuando existe la cantidad de grasa excesiva dentro de nuestro cuerpo, hace que el estómago, o en este caso el intestino grueso, se inflame aún más. Entonces tenemos que evitarlas por la razón de la inflamación. Hace que la inflamación del colon sea crónica, y esto va a afectar más al estreñimiento. Otra de las situaciones que tenemos que estar evitando alimentos son los lácteos. ¿Por qué? Por la misma razón de la inflamación. En este caso no es tanto por las grasas, porque los lácteos los podemos hacer de lácteos en light, es decir, con menos cantidad de grasa. Pero los lácteos tienen una sustancia que van a hacer que el colon automáticamente se inflame. Así es que tenemos que evitar también los lácteos si ya estamos padeciendo de estreñimiento. Otro punto muy importante, y es que siempre estamos diciendo come fibra para tener mejor digestión, en este caso la vamos a evitar. Si tú ya estás inflamada y metes mayor cantidad de fibra, vas a hacer que tu organismo y que tu intestino esté mayormente constipado. Entonces, para estos casos, vamos a disminuir la cantidad de fibra que consumimos y vamos a aumentar la cantidad de agua, importantísimo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, me encuentras como nutrimed.rosalbamedina en Facebook. Sigamos las recomendaciones, Javi, para no estar con el remordimiento en enero, pero hablando de eso, pues la comida y todo ese rollo, ¿sabías cómo se
¿Qué proceso tiene un cuerpo para alimentar el peso? Y para no usar químicos, más que nada, que es un proceso un poquito más natural, Javi. Así es. Este es un proceso bastante interesante, dado que México es un país productor importante. El estado de Michoacán también es el séptimo mayor productor del país. Y sabemos que en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia están realizando investigaciones para que haya mejores prácticas de crianza, también en cuanto a sanidad y en cuanto a engorda. Conozcamos el trabajo que realizan. Michoacán es uno de los principales productores de cerdo en el país. Es por ello que la calidad del animal debe ser vigilada, desde su estado de salud hasta su alimentación. Esto se investiga en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Es por ello que Red 113 acudió a sus instalaciones para conocer el trabajo que realizan tanto sus investigadores como sus alumnos, para conocer cómo se da un mejor tratamiento a los animales, ya sea desde su sanidad hasta su dieta. Los programas de buenas prácticas en este país se inician en el 2001. En aquel tiempo, Zagarpa, hoy SADER, tiene a bien en ceder los derechos por medio del artículo 49 de la misma secretaría al SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el cual se encarga a partir de ese año de los programas de inocuidad alimentaria, y dentro de esos programas están los de buenas prácticas de producción en granjas porcícolas. Aquí en el tecnológico lo instrumentamos con la finalidad de disminuir los riesgos de contaminación, o entiéndase bien, los peligros de contaminación físicos, químicos o microbiológicos. La finalidad de esto, bueno, es realizar prácticas adecuadas para evitar la entrada de enfermedades o también la salida de alguna enfermedad de este sitio. El periodo realizado hasta el momento ha mostrado resultados positivos en cuanto a un cambio de dieta para generar un mejor procedimiento en la engorda de los animales en periodos comerciales. El proyecto es de engorda como tal. Es un proyecto de engorda, digamos, el periodo de una engorda comercial que dura 120 días. De ello también surge de, digamos, hacer un comparativo de una dieta realizada por mí, o digamos, y también la evaluación de la ración que se produce aquí en la escuela. Con esto obtener la relación beneficio-costo de una y otra ración, con un experimento en una cama de 10 lechones de línea terminal. Se espera que tras realizar estos apuntes se puedan transmitir todos los datos a los diferentes alumnos de este instituto, así cómo hacerlos llegar a los productores del estado de Michoacán y poder así mejorar sus condiciones de trabajo. Informó para Red 113, Javier Magaña. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta todo el trabajo, no solo físico, sino también científico, que se realiza en llevar un cerdo de calidad a nuestra mesa. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Javi, cuestión de seguridad, hay un gran avance, ya lo decía el gobernador Silvano Aureoles Conejo, hay un incremento del 500% en la policía michoacana. Así es, esto es un paso importante, dado que cada vez es necesario acercarse a los números establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, así como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, esto con el objetivo de que haya un mejor número de policías, más cuidado para la ciudadanía, y por eso es que cada vez se gradúan más elementos con la capacitación adecuada. Veamos a continuación el trabajo que se ha venido realizando.
En los últimos 4 años, el estado de fuerza de la Policía de Michoacán ha sido incrementado en un 500% para fortalecer las tareas de seguridad en todo el territorio estatal. Esto lo informó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Hoy podemos decirlo con satisfacción que hemos incrementado casi en un 500% nuestra capacidad de fuerza. Hemos aumentado de manera significativa el estado de fuerza, el número de compañeras y compañeros que se incorporan a la policía. Pero no solamente hemos crecido en el número, sino también en la calidad. Revisando las cifras con el comisario Bernal, prácticamente han pasado por el instituto todos los elementos de la policía. El número de compañeras y compañeros que han venido a las aulas del instituto y que han recibido la capacitación y la formación casi llega a los 6,000. Este avance lo compartió el mandatario estatal al encabezar la ceremonia de clausura de cursos de formación inicial para la Policía Michoacán octava generación y Policía Municipal de Tarímbaro en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. En su mensaje señaló que Michoacán se sigue consolidando también en materia de acreditación y adiestramiento de los elementos policiales en capacidad de acción, reacción y con conocimientos en derechos humanos. En este sentido, reiteró su llamado a las autoridades municipales para asumir plenamente las tareas que les corresponden y trabajar coordinados los 3 órdenes de gobierno. Aureoles Conejo refrendó su compromiso con la seguridad de las y los michoacanos, de modo que la entidad sea referencia nacional en el fortalecimiento institucional. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Israel Patrón Reyes, afirmó que los cadetes graduados son capaces de hacer cumplir el Estado de Derecho, ya que cuentan con el Certificado Único Policial que expide el Sistema Nacional de Seguridad Pública y cumplieron con las etapas de formación. Con alto sentido de responsabilidad, honor, lealtad y un rumbo bien definido, el día de hoy se gradúan 228 cadetes, 76 mujeres y 152 hombres, informó el director del IESP, Antonio Bernal Bustamante. Caminamos con la creencia y la convicción de que hay una vida, un futuro y un mundo mejor, y que nosotros somos agentes determinantes en el profundo cambio social que se requiere para nuestra sociedad, añadieron los graduados Sandra Stephanie Zavala y Rosebel Quintero. Bueno, Javi, continuando en estos temas de seguridad, el diputado Ernesto Núñez está trabajando para que las penas en cuestión de feminicidios, ¿no? Porque últimamente se ha incrementado muchísimo, y está trabajando para que legislar, ¿no? Donde las penas sean más altas y se reduzca este índice. Ojalá salga adelante. El trabajo legislativo es bastante importante, darle herramientas jurídicas a nuestras autoridades y para que puedan castigar este tipo de crímenes con perspectiva de género y también para que puedan servir a las personas que han sido víctimas de los mismos. Adelante. Diputado, que nos pueda hablar acerca de este asunto pues tan importante como lo es el tema de los feminicidios. Sí, bueno, hoy presentamos una iniciativa. Bueno, primero agradecerte el espacio, Conrado. Hoy presentamos una iniciativa. Obviamente el feminicidio ya está tipificado, pero lo que hemos visto es que son muchas las circunstancias que tienen que cumplirse para que pueda ser calificado como tal. Y esto es muy lamentable. En un trimestre de 140 mujeres asesinadas más o menos, solamente 9 cumplieron con el tipo legal. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea más flexible y que además, si no se logra calificar como feminicidio, sea homicidio en automático. Porque lo que también ha pasado es que con las argucias legales que existen, alguien pide que sea un feminicidio y al no calificarse como ese, dicen, pero ya tampoco es homicidio porque no puede ser juzgado por el mismo delito una persona. Le buscan argucias legales. Entonces, lo que queremos que quede muy claro, que si no es feminicidio, bueno, es homicidio, es un asesinato, pero además se amplía la gama para que pueda haber más flexibilidad en que sea feminicidio. Hay muchos de los casos, señor, en la actualidad donde desafortunadamente homicidios de mujeres que se han dado es por temas también
de que ya están relacionadas ellas en grupos delincuenciales. Así es, también ahí tiene que cuidarse, porque bueno, ahí se configuran otro tipo de delitos. Pero también hay casos donde ha habido mujeres asesinadas por los temas de herencia y demás. También lo que comentamos en esta iniciativa, lo que planteamos en esta iniciativa, es que si una mujer es asesinada por un tema de herencia, en automático quede nula la herencia para los posibles asesinos, ¿no? Entonces, digo, ampliamos la gama, ampliamos las circunstancias para que haya pues más tipos calificados como este delito. ¿Cómo ve usted precisamente este asunto en Michoacán? Digo, ¿se ha visto precisamente, pues incluso comparativas con otros estados, cómo estamos en el nivel de feminicidios? ¿Cree usted, por ejemplo, en el asunto de que se ha elevado, se dice en Michoacán, este delito, sea precisamente porque ya todos se quieren encajonar en este asunto de feminicidios sin ser analizados? No, pues es muy poco, aquí son 9 de 137 o 140 asesinadas en un trimestre. Entonces, no, más bien yo creo que aquí también estamos teniendo ese tipo de complicaciones, pero repito, ha habido argucias legales de algunos abogados que son muy hábiles y donde ya ni siquiera luego quieren decir que fue homicidio, decir, ah, como no fue feminicidio, no fue homicidio, y hay muchas atenuantes para el agresor, ¿no? ¿Algo que desea agregar, señor? Pues yo creo que seguimos en mucha deuda con las mujeres, sigue siendo un grupo vulnerable, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, las mujeres, entonces cada esfuerzo que hagamos me parece que abona a tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias, señor. Contrario, Fernando, muchas gracias. Es siempre importante estar al pendiente del poder legislativo, dado que forma parte de la vida pública y social de esta comunidad. Y vamos a un pequeño corte, regresamos, no se vaya. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Te invitamos al restaurante Mariscos Mar y Tierra La Costeñita, estilo guerrerense, que cuenta con una excelente calidad en los platillos que ofrece. Un servicio como ningún otro y un ambiente apto para ir a comer en familia, con tu pareja o amigos. No te pierdas la oportunidad de deleitar tu paladar. Ven y disfruta de nuestra comida en Parador Gastronómico Shangari, número 28 en la colonia Prados de la Huerta, a un costado de la desviación a la Tenencia Morelos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Y no te olvides que Mar y Tierra La Costeñita es la mejor opción para comer mariscos. De regreso, muchas gracias aquí por continuar con nosotros. Seguimos con más información, Javi. El gobierno del estado está trabajando muy duro contra la corrupción. El gobernador del estado junto con el titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, Francisco Huevo Morín, informaron que 48 exfuncionarios públicos fueron inhabilitados, que ya no hay apelación, que ya todo el proceso jurídico ya fue resuelto para poder inhabilitarlos y que no continúen con la actividad pública, dado que pues han afectado al erario público. Además de esto, se han resarcido cerca de 700 millones de pesos en esta materia. Conozcamos más a detalle. Con acciones de transparencia, austeridad y procesos legales, Michoacán avanza en el combate a la corrupción, cuya tasa de incidencia para nuestro estado se redujo cerca del 10% en la última medición del INEGI, según informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Desde el inicio de la administración que yo encabezo, el compromiso es irrenunciable de combatir por todos los medios la corrupción, y esto lo hemos hecho en estos poco más ya de 4 años con distintas medidas e instrumentos y desde luego con resultados que poco a poco se van visualizando. Iniciamos de arranque con un programa de austeridad en el uso de los recursos. Iniciamos también a profundidad el proceso de transparencia y con el inicio de procesos a quienes habían o se encontró y se comprobó que había habido alguna conducta indebida en el uso de los recursos públicos.
Durante una charla con medios de comunicación y en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el mandatario estatal recordó que en febrero de este 2019, Michoacán recibió un reconocimiento por cumplir al 100% con la publicación de información obligada a través del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Expuso que la corrupción se ha enfrentado también con acciones concretas en finanzas, como la reducción del sueldo de funcionarios y del adelgazamiento del aparato burocrático, así como con acciones legales que al día de hoy se tienen en proceso de resarcimiento al erario, 682 millones de pesos y la inhabilitación de 48 exservidores públicos. Además, se modificaron 5 leyes para la creación e instalación del sistema estatal anticorrupción. Se simplificaron trámites que alentaban al proceso y daban margen a actos de corrupción, rubro en el que el Estado pasó del lugar 30 al 17 en el ranking nacional. Aureles Conejo refirió que hoy Michoacán es uno de los estados más auditados por la Federación, que en ese conjunto de medidas y resultados ha contribuido a que la entidad mejore su posición en el semáforo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como ante los calificadores internacionales. Muy importante todo este trabajo y también la cuestión de transparencia, dado que esta información se puede checar en la página oficial del gobierno del estado. Pero también tenemos una cuestión de opinión sobre este tema, ¿verdad, Luz? Así es, Javi. Nuestro compañero Adán García nos habla sobre este mismo tema, sobre la corrupción. Veamos lo que nos dice. ¿Qué tal, amigos de Red 113? Me da mucho gusto saludarlos. Esta semana hubo 2 anuncios importantes, relevantes para nuestro estado de Michoacán. Uno de ellos tiene que ver con el conocer que finalmente, después de una serie de procedimientos legales y de muchas etapas, hay resultados importantes en lo que tiene que ver en el combate a la corrupción, que no solamente debe de quedarse pues, en el discurso, en la retórica, que muchas veces suena bonito, el decir que vamos a combatir la corrupción y lo vamos a hacer barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, como lo ha dicho el presidente de la República, sino que me parece el ciudadano debe de tener resultados más tangibles, medibles, demostrables, acreditados, por supuesto. Y por eso la relevancia de que en esta semana se haya dado a conocer que parte de estos procedimientos que se iniciaron hace algunos años en contra de exfuncionarios del gobierno de Michoacán, pues ya hayan tenido algún resolutivo y un resolutivo favorable para la justicia en el estado. En este sentido, se logró inhabilitar a 48 exservidores públicos que estaban incrustados en diferentes dependencias, principalmente las que tienen que ver con el área de finanzas, durante las administraciones de Fausto Vallejo Figueroa y también de Leonel Godoy Rangel. Y en el caso de 13 de estos funcionarios tendrán que resarcirle al Estado la cantidad de cerca de 700 millones de pesos derivado de las sentencias ya ejecutorias que deberán de seguir su curso. Aparte de eso, el otro anuncio importante que se dio en el estado de Michoacán esta semana tiene que ver con este acuerdo que el gobierno del estado logró con el gobierno de la República a través de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, en la Cuarta Transformación, que después de varias semanas lograron establecer una ruta de pagos al magisterio que se verá traducida a partir de esta misma semana con la cobertura de algunos pagos que tienen que ver con las quincenas, por supuesto, pero también con algunos bonos, de esos muchos bonos que la CENTE logró arrancarle a gobiernos anteriores, poniéndolos contra las cuerdas a través de la presión, a través del chantaje, a través de la movilización que bien le conocemos a estos profesores del ala radical del magisterio, porque también hay que decirlo, no son todos afortunadamente, la gran mayoría están al frente del aula, sí, luchando por sus derechos, sí, exigiendo el cumplimiento de lo que ellos consideran que les compete, que les atribuyen, pero no abandonando a los niños y a las niñas, lo más importante que tiene una sociedad, que es la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y jóvenes. En ese sentido, esta ruta permitirá pagarle al magisterio michoacano más de 2 mil millones de pesos por concepto de bonos, por concepto de prestaciones y de otros tantos conceptos que se fueron acumulando con el paso de los años. Esta ruta contempla ya una calendarización definida por conceptos, montos y fechas que seguramente permitirán despresurizar la presión
que la CENTE logra ejercer en nuestra entidad a través de la movilización y a través del chantaje con la bandera de que no les han cumplido sus pagos. Seguramente encontrarán otras banderas porque la genética de la CENTE está en las calles. Muchas gracias amigos y amigas por su atención. Es importante acabar con la corrupción. Se está hablando de hacerlo tanto a nivel internacional como a nivel pues nacional en los diferentes estados, dado que es un flagelo que afecta a toda la ciudadanía. Sin embargo, pues también podemos hablar de cosas felices. Ya hay que prepararse de Navidad y les recomendamos que sigan todas las recomendaciones de las autoridades. Así es, Javi, ya las próximas semanas todos empiezan a salir de vacaciones, ¿no? De las escuelas y empiezan a viajar. Y pues hay que hacerle caso a las autoridades porque sí, de verdad, revisar el carro antes de salir y tomar todas las medidas necesarias. Pero pues el próximo programa, Javi, les estaremos presentando cómo pueden estar aquí en Michoacán sin gastar tanto dinero y pues pasársela muy padre. Sí, de verdad tenemos bastantes atractivos tanto aquí en la ciudad de Morelia como en los diferentes municipios que la rodean. Pues un gran abrazo y muchas gracias por su atención.